Buenas tardes, presidenta, señorías. Voy a proceder a abordar los temas que me han planteado y los voy a organizar, ayudándome de esta presentación, en dos. Por un lado, el factor de sostenibilidad y el mecanismo que lo sustituye y el porqué. Y después, la forma de abordar las segundas cuestiones es explicarles cuál es el calendario de trabajo para el año 2022, dentro de lo que es los compromisos del Gobierno en el Plan de Recuperación y Resiliencia y también explicados aquí en ocasiones anteriores. En ese sentido, no hay ninguna novedad. Y también, digamos, dentro del marco de negociación del diálogo social. Yo creo que al abordar la cuestión del mecanismo de equidad intergeneracional es absolutamente indispensable empezar por recordar el factor de sostenibilidad al que va a sustituir y cómo el factor de sostenibilidad es un instrumento muy mal diseñado y que no abordaba ni respondía a los retos del sistema. Los retos son de doble naturaleza. Por un lado, hay un reto de naturaleza estructural, que es el aumento progresivo de la esperanza de vida. Y ese aumento de la esperanza de vida tiene respuesta en nuestro sistema con la reforma del 2011, que va aumentando gradualmente la edad legal hasta los 67 años en el año 2027, como es conocido. Y, en segundo lugar, con las medidas que están incorporadas en el proyecto de ley en trámite en este momento en esta Cámara, que van orientadas a alinear gradualmente la edad efectiva con la edad ordinaria en el acceso a la jubilación. Este es el primer reto. Hay un segundo reto que es de naturaleza transitoria, coyuntural, que es que en el sistema hay un desequilibrio temporal aproximadamente podemos situarlo en la década de los 30 y en la década de los 40 por venir, porque el tamaño de las generaciones que acceden a la jubilación y las que están en edad de trabajar están desajustadas, cosa que después dejará de ocurrir a partir del año 2050. Por lo tanto, es un problema temporal, es un problema transitorio, persistente durante unos 20 años y, por lo tanto, dentro de todas las medidas que nosotros estamos planteando, lo que hay que hacer es reforzar el sistema de forma transitoria en el periodo acotado donde se materializa este desequilibrio demográfico. El factor de sostenibilidad no estaba alineado a esta dimensión temporal del reto demográfico en ningún caso. Con este gráfico intento explicar por qué. Miren, en este primer, el gráfico tenemos el eje horizontal, es el tiempo, y el eje de la izquierda son las altas de jubilación en miles de anuales en el sistema, desde el año 2020 hasta el año 2060. Como pueden ver, lo que tenemos es un problema en el cual, crecientemente, a partir del año 2024, nos vamos moviendo hasta mediados de la década, principios de la década de los 40, con un porcentaje de altas de jubilación que pasa de esos algo más de 300.000 a 500.000 jubilados. Después, a partir del 2000, personas que se jubilan ese año. Después, a partir del año 2040, empieza a bajar de tal forma que, a partir del año 2050, estamos en niveles de altas de jubilación anuales similares a los que estamos teniendo en este momento. Eso cuando, por ejemplo, la Comisión Europea hace las proyecciones en el Aging Report, en el informe de envejecimiento, se pone de manifiesto un aumento transitorio del gasto en pensiones durante esas dos décadas, que después vuelve a los niveles actuales. Tenemos un problema acotado en esas dos décadas. ¿Y qué hacía el factor de sostenibilidad? Pues justamente lo contrario. El factor de sostenibilidad, cuya medición aquí lo estamos haciendo en términos del impacto, en términos de reducción de gasto en pensiones en porcentaje del PIB, no hace más que ser creciente en el tiempo, como ven en el gráfico de la derecha. Por lo tanto, se ha diseñado el factor de una forma totalmente inadecuada para abordar el problema que tenemos. Hay un desajuste absoluto entre la naturaleza del problema a resolver y el instrumento utilizado para resolverlo. Además, el diseño del factor de sostenibilidad cargaba de una forma exclusiva y desproporcionada sobre las generaciones más jóvenes. Eso se puede ya deducir del gráfico anterior, pero yo creo que lo mejor es verlo con números. Miren ustedes, tomemos
Esta es la pensión media que resultaría de haber aplicado el factor de sostenibilidad y el recorte en pensiones que supone aplicar el factor de sostenibilidad en una jubilación a los 67 años para personas que tengan una pensión mensual media hoy de 1.000 euros, vamos a mirarlo, 1.500 euros y 2.500 euros. Si tomamos un trabajador de 58 años, que se jubilaría en el año 2030, el recorte en su pensión resultado de aplicar el factor de sostenibilidad sería de 67 euros si tuviera una pensión de 1.000 euros hasta 169 euros en el caso de 2.500 euros. Tomemos ahora un trabajador de 38 años que se jubilaría en el año 2050. La aplicación del factor de sostenibilidad implicaría un recorte en su pensión mensual de 138 euros si su pensión es de 1.000 euros y llegaría a los 350 euros si la pensión es de 2.500 euros. Tomemos ahora un trabajador que tiene 18 años y que empieza a trabajar y que su jubilación sería en el año 2070. El recorte en su pensión, si su pensión fuera de 1.000 euros al jubilarse, todo en términos reales, sería de 194 euros y llegaría a los 485 euros si su pensión fuera de 2.500 euros. Esto es lo que supone la aplicación estricta del factor de sostenibilidad, hubiera resultado, y de ahí el enorme daño intergeneracional que provoca. Creo que los números son indiscutibles y hablan por sí mismos. Voy a hacer referencia ahora a los compromisos que tenemos, que hemos ido adquiriendo para diseñar este instrumento. Primero, el Plan de Recuperación y Resiliencia dice exactamente lo siguiente: la inadecuada configuración del factor de sostenibilidad implantado en 2013, esto es el texto acordado con las autoridades europeas, que impacta sobremanera sobre la pensión de las generaciones más jóvenes, exactamente por el ejemplo que he puesto yo antes, exige sustitución por un nuevo mecanismo que preserve la equidad intergeneracional. Nuevo instrumento en virtud del cual los parámetros fundamentales del sistema serán objeto de revisión periódica en el marco del Pacto de Toledo en función del equilibrio entre la población ocupada y la población pensionista y el nivel de gasto agregado. Y tercer elemento, actuando de forma equilibrada sobre el conjunto de parámetros del sistema. Esto es lo que está en el Plan de Recuperación y Resiliencia. ¿Qué se acordó con los agentes sociales? Y aquí esto se firmó el pasado 1 de julio con todos los agentes sociales, la COE, CEPYME, Comisiones Obreras y UGT. Los términos de acuerdo es incorporar indicadores que en su conjunto ofrezca una imagen más fidedigna del desafío que para el sistema supone el envejecimiento de la población y que, actuando de forma equilibrada sobre el conjunto de parámetros del sistema, sirvan de base para un diseño de un nuevo mecanismo que evite hacer recaer en las generaciones más jóvenes el coste derivado de la llegada de jubilación de cohortes más poblados. Exactamente lo que he contado yo antes, repartiendo de forma equilibrada el esfuerzo entre generaciones y fortaleciendo la sostenibilidad del sistema a medio plazo. Eso lo acordamos con todos los agentes sociales el 1 de julio y acordamos con ellos un compromiso de ir avanzando en la concreción de este mecanismo y pusimos de plazo el 15 de noviembre pasado, plazo que cumplimos estrictamente. En el diseño del mecanismo de equidad intergeneracional, que voy a pasar a describir a continuación, hemos tenido además en cuenta tres recomendaciones del Pacto de Toledo. La recomendación número 14, que habla sobre jóvenes y seguridad social. La recomendación número 3, que hace referencia al fondo de reserva y a su necesidad de reconstituirlo. Y la recomendación número 21, que habla de control parlamentario, seguimiento y evaluación y de la reforma del Pacto de Toledo. Estas son las tres recomendaciones que han inspirado elementos del mecanismo que voy a describir a continuación. El propósito del mecanismo es dotar del sistema de una herramienta complementaria y contingente que se active solo si es necesaria. El mecanismo forma de un paquete amplio de medidas que va dirigido a reforzar el sistema y garantizar el poder adquisitivo. El problema es que todo este paquete que está en el acuerdo del 1 de julio y el proyecto de ley en trámite en esta Cámara, pues tiene algunas incertidumbres, hay algunas cuestiones que son difíciles de precisar con exactitud y por ello es deseable, precisamente por razones de prudencia, acompañar todo el paquete de medidas de un mecanismo que actúe a modo de una especie, digamos, de válvula de seguridad
que solo se activara si el gasto en pensiones crece por encima de lo previsto. Eso es lo que es el mecanismo de equidad intergeneracional, una medida de colchón de seguridad adicional para el sistema. El mecanismo consta de dos elementos. El primer elemento, que va desde el año 2023 al 2032, es la dotación, digamos, la reconstitución y dotación al fondo de reserva de la Seguridad Social de fondos adicionales. El segundo elemento del mecanismo, que se activaría en su caso a partir del año 2032 y que estaría sometido a evaluaciones trimestrales, genera dos alternativas. Si llegado ese momento el escenario central que está planteado se materializa y, por lo tanto, este colchón se percibe que no es necesario, se devolvería a cotizantes y pensionistas en los términos que se acuerde. Si, en cambio, no fuera el caso y tendríamos un escenario algo más pesimista del escenario central, entonces es cuando se discute la activación de medidas contingentes adicionales. El primer elemento, la dotación del fondo de reserva aproximadamente en los próximos 10 años, del 2023 al 2032, que tiene como objetivo generar este colchón, que esta es una medida que estamos viendo que crecientemente tener mecanismos de contingencia y de válvula de seguridad es algo que se está extendiendo en algunos países de nuestro entorno. ¿Cómo se dota este fondo? Con una cotización adicional que es finalista y temporal durante estos 10 años, que va a recargar el fondo de reserva de 0,6 puntos de cotizaciones sociales. Esto que es para darle, digamos, cuantificación, para una pensión media estaríamos hablando de unos 12 euros mensuales de contribución y para la pensión de un mileurista estaría en torno a 6 euros. El reparto de la medida, de esta subida, mantiene la estructura actual de distribución entre empresas y trabajadores. Se ha discutido, yo creo que es muy importante, hemos evaluado y hemos analizado qué supone esta contribución finalista adicional. Y esto hay que verlo desde el punto de vista de la competitividad de las empresas españolas. Por eso es muy importante mirar lo que significan las cotizaciones sociales agregadas de empresas y trabajadores con una métrica lo más adecuada posible en porcentaje del Producto Interior Bruto de cada país. Y aquí tiene el resultado para todos los países, digamos, de referencia de nuestro entorno y también lo pueden ver para la media de la Unión Europea y del área del euro. En España, las cotizaciones sociales de empresas y trabajadores suponen, según los datos de Eurostat, comparativos, el 13,7% del PIB. En la media del área del euro es de 16,7, 3 puntos por encima de España. ¿Qué supondría o qué va a suponer esta cotización adicional de 0,6 puntos? Pues mírenlo en el gráfico, supone pasar del 3,7 al 3,9. Se veo ahí algunos mirándolo con cuidado. Vamos a hacer una lupa, si les parece, para que vean exactamente cómo es tan difícil ver en el gráfico lo que supone de aumento estas cotizaciones. Vamos a hacer una lupa y lo ven abajo. Es pasar del 3,7. Veía que el señor Cabezón le estaba costando ver la magnitud de la subida, pues por eso hemos puesto aquí una lupa del 13,7 al 13,9. Me ha parecido, si no es así, me disculpo. Del 13,7 al 13,9, una subida de 0,2 puntos, que como comprobarán al ver el gráfico, mantiene la relatividad absoluta en España de que las cotizaciones sociales en porcentaje del PIB están claramente en el rango de los países más bajos y a una enorme distancia de países centrales de Europa con los que somos competidores. Si quisiéramos verlo con otra métrica, que incluye además salarios, vamos a mirar los costes laborales por hora trabajada. Exactamente, con los mismos países, con la misma métrica, tenemos, con la misma comparación de países, vemos que España tiene 22 euros de coste laboral de hora trabajada, la media del área del euro es 31 euros, 10 euros más. Pero sobre todo, yo creo que miren la parte de abajo del gráfico, en los últimos 8 años, en España prácticamente no ha aumentado el coste laboral. Llevamos 8 años sin aumentar el coste laboral, cuando en la media del euro, como ven, ha aumentado 3. En España ha habido 0,8, 3
euros de coste laboral por hora trabajada y en muchos países muy por encima. Estamos, junto con Grecia, el país que menos se ha movido el coste laboral. Es decir, no solamente el nivel es muy bajo, sino que tenemos 7 años seguidos con costes laborales muy bajos. Es decir, España tiene una situación de partida en términos de costes laborales. Podría poner también costes laborales unitarios, que es otra métrica un poco más técnica, o la anterior referencia, que claramente hace que una subida tan pequeña de este tipo no cambie en absoluto las condiciones relativas de ventaja de competitividad que tienen las empresas españolas desde el punto de vista de sus costes salariales y sus costes laborales. Esta es la conclusión de todo este ejercicio. Un segundo elemento que conviene introducir en el análisis es el fondo de reserva. ¿Qué pasó con el fondo de reserva? Pues bien, el fondo de reserva, ahí tienen cómo evolucionó su dotación, alcanzó a llegar a los 67.000 millones de euros en el año 2011. A partir del año 2012 empieza a bajar, y bajar aceleradamente. Y tendremos que hacer el ejercicio contrafactual, que probablemente sea totalmente legítimo, sobre todo ahora que este Pacto de Toledo ha reconocido y ha planteado y estamos reconociendo los gastos impropios. ¿Qué hubiera pasado si la eliminación de gastos impropios, que se está materializando ya, que se materializó en los presupuestos generales del Estado el año pasado, que se va a materializar en el actual y que se materializará en el siguiente? Pues si esas tres, yo comprendo que al señor Castejón todo esto, Cabezón, todo esto de la caída y reducción de la evolución del fondo de reserva, del pacto del fondo de reserva de la Seguridad Social y cómo cae a partir del año 12, pues le genera alguna inquietud y entonces pone a hablar con su compañero para ver si me despisto y a ver si consigo no seguir el hilo tan importante que es de que el fondo de reserva se vació a partir del año 2012 hasta el año 2018 y lo hizo justamente porque lo que estamos haciendo ahora. Y que dejemos intervenir al ministro, que luego va a tener todo el mundo su turno. Claro. Gracias. Claro que sí. Entonces, porque ¿qué es lo que pasa? Es decir, que si ahora hiciéramos el ejercicio totalmente legítimo de esta eliminación que nos hemos puesto de acuerdo todos, todos en este Pacto de Toledo, de reconocimiento de gastos impropios, si las hubiéramos hecho en el año 2000, ese reconocimiento de gastos impropios, en el año 2012, ¿cuál hubiera sido la evolución del fondo de reserva? ¿Tendríamos algo o no tendríamos un colchón? Sugiero la reflexión y pensar en esos términos. Porque, además, como saben perfectamente, hasta el año 2018 las disposiciones del fondo de reserva se basaban en la suspensión del artículo que las limitaba. Esto ocurrió hasta el año 2018. Es decir, hemos vaciado el fondo de reserva, además, con inculcación de un artículo concreto que establecía su blindaje. Por ello, es fundamental que la reactivación del fondo de reserva esté vinculada a la eliminación de los gastos impropios de la Seguridad Social. Este es el punto central. Este es un elemento central en nuestra propuesta. ¿Qué es lo que permite el mecanismo de equidad intergeneracional? Pues permite reconstituir el fondo. Las cotizaciones finalistas que se van a hacer, que he expresado antes, de esas ese 0,6 mayor de cotización, servirán para aumentar la dotación del fondo y permitirán que el fondo, que en este momento tiene una dotación de 2.800 euros, suba hasta un nivel en el año 2032 que depende fundamentalmente del mantenimiento de esa dotación. Es que lo digo porque ha habido discusiones mediáticas sobre la rentabilidad del fondo, que tiene una importancia absolutamente menor, un fondo que se va dotando creciente en el tiempo, la rentabilidad tiene alguna relevancia al final del periodo. Nosotros, los ejercicios que hacemos, que nos parece que es el más prudente, es utilizar como referencia la rentabilidad para decidir el colchón que nos parece suficiente, la rentabilidad histórica del fondo de reserva, que ha sido del 3,5%. Cuando hace una proyección uno a 20 años, pues parece que mirar los 20 años anteriores pues es una buena referencia, aunque podríamos haber tomado referencias más altas basadas en rentabilidades de otros fondos de otros países. En cualquier caso, para que vean la sensibilidad de la rentabilidad de la dotación del fondo, un punto de rentabilidad más o menos genera una oscilación de unos 2.000 millones de euros. Podemos estar entre 42 y 40.000 millones de euros. Esto es básicamente lo que nosotros hemos concluido que nos da ese colchón de seguridad necesario para la sostenibilidad del sistema
llevando, digamos, el tamaño del fondo al 2,3% del PIB al principio de la próxima década. El segundo elemento del mecanismo establece una evaluación trienal de la evaluación del fondo, de la evaluación del sistema y de la evaluación del sistema. Nos parece que la mejor forma, y así ha quedado reflejado, es que las evaluaciones trimestrales de todo el sistema de pensiones y de la reforma actual se haga basado en lo que yo creo que es el elemento más objetivo, que son las proyecciones que realiza la Comisión Europea en el informe de envejecimiento que produce cada tres años. Primero, porque es una metodología común para toda la Unión Europea, utiliza las proyecciones de población elaboradas por Eurostat, que a su vez se alimentan de las proyecciones nacionales, y tiene una periodicidad trienal cada tres años. Yo creo que esto me parece un elemento importante. Cada tres años lo que vamos a hacer es comparar el benchmark, la referencia básica, va a ser la proyección del informe de envejecimiento del año 2024. A partir de la proyección del 2024, cada tres años vamos a ir comparando en qué medida nos desviamos de esa proyección, que ya incorporará una evaluación de todo el conjunto de medidas que vamos a adoptar este año y el año que viene. Y esa va a ser la referencia para ver qué hacemos con la dotación del fondo en los años siguientes. La evaluación sería probablemente en el año 31, para aplicarla a partir del año 2032, basado, digamos, en la proyección que se haría en el Aging Report del 2030. Ese sería el mecanismo. Y basadas en estas proyecciones, yo creo que, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues, dado que la proyección central va a ser la del 24, que incorpora todas las medidas ya incorporadas, si lo que ocurre es que el escenario central se va materializando y llegamos al año 2024, como nosotros pensamos, con la sostenibilidad garantizada del sistema, con todo lo que estamos haciendo, pues perfectamente puede plantearse, y en ese momento habrá que tomar la decisión, la desdotación del fondo, beneficiando a cotizantes y pensionistas en los términos que se establezcan. Si no fuera así y no se verifica el escenario central y vamos a un escenario de algo de mayor gasto, lo primero que hay que hacer es disponer de los activos del fondo para financiar las pensiones contributivas adicionales, con un límite que hemos establecido en el 0,2 del PIB. Después, si la desviación superara este límite y se agotara el fondo, entonces, contingentemente, es cuando los decisores de ese momento y de acuerdo con el Pacto de Toledo y con los interlocutores sociales tendrían que valorar dentro del conjunto de medidas que se establecen en el Pacto de Toledo aquellas que volvían a ayudar a restaurar la sostenibilidad del sistema. Pero, insisto, esto es algo contingente. Lo más probable en este momento es el escenario central donde todo esto no tenga que materializarse, pero es adecuado por prudencia y por anticipación, tener una válvula de seguridad que sea la que permita que el sistema en ese momento evalúe su situación. Me ha faltado decir que yo creo que es relevante que siempre estamos evaluando esas proyecciones que se hacen con los informes de envejecimiento de la Comisión Europea del año 2024 y los sucesivos en adelante, la brecha correspondiente, lo que están evaluando en todo momento es el nivel del gasto en pensiones en el año 2050. Porque hay que recordar que a partir del año 2050, y en eso hay consenso, el gasto va a volver a bajar y, por lo tanto, es el punto, digamos, donde hay un riesgo de un poquito mayor tensión de gasto. Por tanto, toda la evaluación se hace en los términos del año 2050. A mí nos parece que esta regla de decisión pone de manifiesto responsabilidad, pone de manifiesto anticipación y va a permitir que en el año, dentro de una década, quienes tomen las decisiones en ese momento tengan ya una referencia y una métrica para evaluar bien que el fondo de reserva ha sido innecesario su constitución y, por lo tanto, su devolución en los términos que se establezcan, bien su utilización o, en su caso, la posibilidad de replantearse alguna medida adicional dentro del conjunto de recomendaciones que haga el Pacto de Toledo. El mecanismo es, ¿cuáles son las características? Es, primero, temporal, y eso es muy, muy, muy importante. Su despliegue está claramente agotado en el tiempo
porque lo que está abordando es un reto demográfico que se concentra en las próximas dos décadas. Es contingente, como acabo de explicar, dado que, en su caso, podría no ser necesaria su utilización y su devolución. Es secuencial. Tenemos todo un conjunto de medidas que van abordándose progresivamente. Y, finalmente, es flexible y equilibrado. Es flexible porque lo que evita son pues reglas automáticas y rígidas que, al final, cuando se tienen que plantear dentro de 10 años, pues los que en ese momento tomen se encuentran atados de manos y probablemente incluso podrían reconsiderarlas. Y verdad que realmente el tener que rehacer normas, cambiarlas, genera pérdida de credibilidad innecesarias. Por eso nos parece que, tal como hemos diseñado el mecanismo, dota de suficiente flexibilidad a los decisores futuros sobre el conjunto de los parámetros del sistema. El mecanismo fomenta la equidad intergeneracional, evidentemente, y sobre todo porque está sustituyendo al factor de sostenibilidad, que, como han visto, es un mecanismo que castiga de una forma absolutamente desproporcionada e injusta a los que son en este momento jóvenes y pensionistas del futuro. Nuestro mecanismo hace justamente lo contrario. Y después, la segunda razón es que cuanto antes se empiece a dotar el fondo, reforzando los recursos del sistema, resultará más equitativo desde el punto de vista intergeneracional. Esto es obvio, ¿no? Si por alguna razón este fondo hubiera que dotarlo dentro de X años, pues su aportación a la dotación estaría, digamos, tenía una contribución mucho más clara por parte de las generaciones futuras. Por eso, hacerlo en este momento, digamos, como medida de prudencia, refuerza ese mecanismo de equidad intergeneracional. De hecho, lo pueden ver aquí. Este sería la contribución de personas de diferentes edades e idéntica carrera laboral al fondo. 18 años, personas de edad media 18 años, 28 años, 38, 48 y 58. Todos aportan durante los próximos años 12 euros al mecanismo de equidad mensual. Esto sería el coste en términos de factor, el coste durante toda su jubilación en términos de caída de pensión del factor de sostenibilidad. Aquí, en esta fotografía, se pone de manifiesto cómo, en su conjunto, estamos como un instrumento extraordinariamente que refuerza extraordinariamente la equidad intergeneracional. Y resuelve, el mecanismo resuelve, en línea con lo acordado en el mes de julio, que todos los problemas que plantea el factor de sostenibilidad. El factor de sostenibilidad era inadecuado para afrontar el reto demográfico transitorio de las próximas décadas. El mecanismo de equidad, acotado temporalmente, concentra todos sus efectos en esas próximas dos décadas de una forma nítida y evidente. El factor de sostenibilidad, como hemos visto hace un momento, no es nada equitativo con los jóvenes. Estamos ante un mecanismo que distribuye el esfuerzo entre generaciones de una forma muchísimo más equitativa. Despliega los efectos, el factor de sostenibilidad tiene el problema de desplegar efectos con independencia de la evolución de los ingresos y gastos. Es un recorte creciente en el tiempo basado en la diferencia de esperanzas de vida. Y aquí tenemos un mecanismo contingente, que lo que tiene en cuenta en cada momento y, sobre todo, cada 3 años, es la evolución del conjunto de parámetros del sistema y de la evolución del gasto y de todas las reformas. Y, sinceramente, el factor de sostenibilidad ha sido un mecanismo que ha dañado extraordinariamente la credibilidad de España ante las instituciones europeas. Un factor que deja de aplicarse inmediatamente, como ocurrió con el IRP, que se demuestra políticamente insostenible, es el peor de los daños que se puede hacer al sistema de seguridad social, aparte de la incertidumbre que genera. Aquí lo que tenemos es un mecanismo que es flexible, cuya aplicación queda en manos contingente en los decisores futuros, pero con igual efecto al factor de sostenibilidad, en su caso, si fuera necesario en las próximas dos décadas. Por lo tanto, el sistema actual refuerza la credibilidad del sistema de seguridad social y su sostenibilidad, y elimina incertidumbres para los pensionistas futuros. Voy a pasar ahora a comentarles, atendiendo a las segundas peticiones, algo que ya he explicado aquí en varias ocasiones, pero que me parece siempre bien recordar, que es el segundo bloque de reformas para el año 2022.
El primero es la adecuación de las carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación. Este es un compromiso que tenemos, que responde a una recomendación del Pacto de Toledo, que analizaremos durante el año que viene y que, cuyo objetivo básicamente es abordar las nuevas carreras profesionales. Estos son los términos en los que está expresado en la reforma correspondiente del Plan de Recuperación y Resiliencia aprobada por el Consejo Europeo el mes de julio y lo abordaremos con los agentes sociales a principios del año que viene. Haremos todos los cálculos necesarios de carreras profesionales y lo llevaremos a esta Cámara, como hacemos con cualquier reforma, después de aquilatarla con los agentes sociales. El segundo elemento es la adecuación de las bases máximas de cotización, que también es algo que tenemos que discutir con los agentes sociales primero y después traer a esta Cámara. España tiene una cierta anomalía, que tiene muy topadas las pensiones máximas y manteniendo estrictamente la contributividad del sistema. Aquí, de nuevo, me estoy refiriendo al texto exactamente como está en el Plan de Recuperación y Resiliencia y en el texto aprobado por las instituciones europeas. Lo haremos en el segundo semestre del año. El nuevo sistema de cotización a la seguridad social de los trabajadores autónomos por ingresos reales, de nuevo también una recomendación del Pacto de Toledo. En julio acordamos principios generales con todos los agentes sociales y yo creo que lo que queda ahora, en el primer trimestre del año que viene, es acordar el número de tramos y el periodo en el que se va a desplegar este nuevo modelo de cotización con ingresos reales. Cuarto elemento que nos queda es la reforma e impulso de los sistemas complementarios de pensiones, también una recomendación del Pacto de Toledo. Estamos a punto de terminar la norma con el compromiso que teníamos de hacerlo, aprobarla en Consejo de Ministros antes de que termine este año y será motivo, la estamos ya discutiendo con los agentes sociales y será motivo de trámite parlamentario en el próximo semestre. La mejora del tratamiento del sistema a las personas con discapacidad también es un tema muy importante para nosotros, lo estamos analizando con detalle y será parte de lo que traigamos a esta Cámara también el próximo semestre del año. Y, finalmente, la creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social. Este es un compromiso del Pacto de Toledo con los agentes sociales y que requiere la elaboración de una ley que también llevaremos al Parlamento próximamente. Estos son los seis compromisos, los seis bloques de medidas en los que estamos ya empezando a trabajar internamente, algunas ya con los agentes sociales, y que serán, por supuesto, motivo de discusión, análisis y trámite parlamentario a lo largo del año que viene. Yo me gustaría terminar con una reflexión sobre… ustedes hicieron un trabajo extraordinariamente un trabajo extraordinario y muy ambicioso en las recomendaciones que mandaron al Gobierno justamente hace un año aproximadamente, prácticamente revisaban todos los elementos y parámetros del sistema. Cuando recibimos todas esas recomendaciones, nosotros nos establecimos un calendario de trabajo para poder ir abordándolas secuencialmente, teniendo en cuenta la enorme dimensión que supone desde el punto de vista de reforma del sistema. Hay que decir también que esto ha ocurrido en un contexto de pandemia, donde las prioridades de la seguridad social también se han visto alteradas por todas las nuevas normas que hemos tenido que emitir. No obstante, yo creo que en este momento, y teniendo en cuenta lo que va a venir en el año 2022, yo creo que vamos a cubrir todas y cada una de las recomendaciones del Pacto de Toledo. Aquí traigo a colación todas las recomendaciones. Las que aparecen en este primer color son las que ya están cubiertas en la Ley General de Seguridad Social en trámite parlamentario en este momento. Las que aparecen en este segundo color son las que vendrán en el segundo bloque. Y, finalmente, aquí vemos el segundo bloque de recomendaciones. Hay una, concretamente, que tiene que ver con, la dejo para el final, la 19, trabajadores migrantes, que, aunque no la estamos llevando por esta vía, las normas que estamos estableciendo en distintos ámbitos y las que vamos a sacar también dan respuesta a esa recomendación. Por lo tanto, son muchas recomendaciones, muy ambiciosas. Yo creo que estamos poco a poco cumpliéndolas todas.
en el trámite parlamentario que se está discutiendo en la Comisión de Trabajo, Seguridad Social, Inclusión, Seguridad y Migraciones, se cumplen ya muchas y se darán cumplimiento a muchas. Las segundas vienen en el segundo bloque del año que viene y lo que tiene que ver con migraciones está yendo por otro canal, pero también responde a lo que ustedes nos han planteado. Y yo creo que con esto yo creo que ya termino mi intervención, la primera intervención.